Y un placer estar con Alejandra Gutiérrez, que ya estuvimos con ella en Esar Tesoro, estuvo así bueno. Es, estuvo muy linda, sí. Linda experiencia. Lindo lugar. Es muy lindo sí. lugar y bueno, tu zona. Estamos cerquita, sí, porque estamos en Lanús. La escuela está en Lanús, así que estamos ahí pegaditos. Estás pegadita. Sí. Y además, bueno, todo lo que es porcelana fría, que ¿sabes cómo me piden en el programa? Sí. Bueno, me alegro porque estamos acá entonces. Está muy bueno que estás acá. Y además con esto, que es una belleza. Todo lo que es porcelana fría además se usa mucho para los candibar, para las mesas, sí, ¿no? Todo lo que son los adornos de las tortas. Y mira todos los accesorios, todo lo que tenemos. Contame qué tenemos acá. Ojitos autoadhesivos en este caso, los colorantes concentrados que son para porcelana fría específicamente y los polvos tonalizadores con brillo, que estos sí se pueden usar para tortas también. También para tortas. Y bueno, después algunos cortantes. Y estos son divinos los cortantes. Sí. Mira qué lindo los huesitos. En este caso los huesitos que son los que utilizamos, las huellitas también. Está muy lindo, realmente es espectacular. ¿Qué días das clases? Y mira, estamos los martes, miércoles con porcelana fría de corazón de tortas y un sábado intensivo al mes. Qué bueno. Que de tortas también y de porcelana fría. Y de porcelana fría, full. Sí. Estamos full, muy full. Bien, sí. Bueno, y vamos a decir dónde estás. Estoy en Lanús Este, O'Higgins 2012. Estamos a 2 cuadras de la estación de Lanús. Ahí, ahí. Y nomás. Con el tren, las chicas que quieren ir de Capital, que a veces les cuesta un poquito, claro, estamos a 10 minutos de tren nada más, así que... Muy bien, ahí la ven en todas las expo y demás. Sí. Vamos al paso a paso. Dale. El otro día el pajarito hiciste impecable. Sí, les quedó. Encantó a las chicas. Les sí, gustó. Sí, les gustó. Está bueno. Sí. Hoy, un perrito. Bueno, Hermi, vamos a empezar haciendo la cabeza en este caso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es forrar una esfera, y yo en este caso forré una esfera número 6. La cantidad de masa que utilicé es el doble, o sea, en comparación con la esfera, el doble del tamaño de la esfera que estoy forrando. Entonces, una vez que forramos, lo que vamos a hacer es una separación justo donde termina la esfera. Ahí. ¿Sí? Vamos a suavizar la parte de la frente, que sería del perro. Y ahora vamos a tratar de ubicar la nariz. Primero vamos a hacer 2 hendiduras, que es donde van los ojitos. Acá, con los dedos, vamos a ir subiendo más hacia arriba. Ahí. Y de paso también vamos a marcar acá arriba, como para hacer profundidad, donde van a ir los ojos. Luego vamos a buscar la nariz. Vamos a buscar acá como si fuera un porotito. Y nos vamos a ayudar un poquito también para más profundidad con una herramienta que se llama ganchito o paragüitas. Ahí, sacamos la nariz, suavizamos y vamos a levantar un poquitito. Ahí, de esta manera. Después con un bolillo chiquito lo que vamos a hacer es los orificios. Ahí. Y vamos a ir buscándole arruguitas, porque vieron que este perrito tiene como muchas arruguitas. Entonces vamos a ayudarnos un poco con la herramienta. Ahí vamos a llevar más hacia abajo. Y recuerden que siempre vamos a estar suavizando todo lo que tocan las herramientas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es le vamos a colocar unos ojitos. ¿Sí? Yo en este caso elegí estos, en el perrito que está sobre la torta tiene redonditos. Tienen varios para elegir, ¿sí? Ustedes pueden entrar a la página en Facebook y ahí tienen el catálogo con los ojitos. Y también los pueden conseguir en la escuela en Lanús o si ustedes prefieren también pueden pasar por el taller que está en Palermo. Entonces le damos un poquito de profundidad en la parte de los ojitos, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la parte de la boca. Primero lo que vamos a hacer es separar la parte esta de acá, donde tiene los cachetitos. Ahí le vamos a dar un poquito de profundidad y vamos a suavizar. Ahí. Y con una esteca vainilla lo que vamos a hacer, vamos a abrir un poquitito. Ahí, de un costado a otro, ¿sí? Hacia abajo.
Bueno, ahora les voy a mostrar la oreja. Partimos de una pelotita. Luego hacemos una lágrima. Vamos a aplanarla. Ahí. Y después lo que hacemos es, con la ayuda de los dedos, es ir ahuecándola. Ahí. Vamos ahuecando. Y afinando a su vez, porque tienen unas orejitas finitas. Ahí. Ahuecamos ahí. Vamos a darle base donde va pegada. Y con un bolillo le hacemos la otra parte ahuecada, ahí, y vamos afinando, le vamos dando como formita a la oreja, ¿sí? De esta manera, y la volvemos a apoyar y le damos así un movimiento como de profundidad. Ahí, de esta manera, ahí. Bueno, las dos de la misma manera. Ponemos cola vinílica en las orejitas. Ahí. Las posicionamos arriba de la cabeza del perrito. Ahí. Y vamos dándole movimiento, ¿sí? Vamos mirando. Podemos mirar una foto tranquilamente, ¿sí? Yo este lo fui mirando de una foto y lo fui tratando de hacer lo más parecido posible. Ahí. Fíjense cómo tienen las orejitas estos perritos. Yo siempre digo que parecen unos murciélagos porque tienen unas orejas muy grandes, son chiquititos y tienen orejas grandes. Luego lo que hacemos es ponerle un poquito de color. Podemos poner ahí en las patitas y un poquito en los cachetitos. Podemos con el dedo o también con la ayuda de un pincelito. Le damos profundidad en las orejas también. Y bueno, y después los detalles de las patitas, las huellitas y los huesitos. Utilizamos estos cortantes, que son de la línea AG. ¿Sí? Las huellitas vienen con las partes interiores de las almohadillitas. Hermosa la clase, la verdad que vale la pena, ¿no? Porque una de las cosas que yo te quería preguntar es, cuando arrancan, suponete que alguien dice, bueno, yo quiero hacer porcelana fría, ¿qué es lo primero que hacen? Y mira, nosotros estamos empezando desde cero. Mm. O sea, lo primero que empiezan es a conocer las características de la masa, cómo se tiñe, tiempo de secado, cuánto reduce, si es más húmeda, menos húmeda. Claro. Bueno, y todos esos detalles, después empezamos con forrados de esferas. Porque es la mano, ¿no? Que se va como... Es lo que más les cuesta, pero una vez que ya agarran la mano, y yo siempre les digo que con la práctica, es muy importante la práctica, van agarrando confianza y bueno, van empezando a modelar, ni ellas lo pueden creer. Y es una salida laboral, ¿no? Sí, las chicas lo utilizan mucho para decoración de tortas, para souvenirs, inclusive para dar detalles en los portarrollos, en las cajitas de lápices. Para o como todo. Dijiste vos, para candibar las partes de afuera de la decoración. Claro, sí, para todo. Te digo que es un montón de cosas que se usa. Sí. Por eso tan pedido, querían porcelana fría con Alejandra. Divino, la verdad, gracias. No, gracias a vos. Como siempre, un placer. Y me encantó, hermosísimo, el bulldog francés, que está de moda. Sí. Profesorado de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura, pintura decorativa, pintura sobre porcelana y dibujo. Inscribite en las tecnicaturas y posgrados en arte decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos Folk Art y enamels, pinturas Gato Preto. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa en www.artisticaonline.com. Comprá pintura acrílica, bastidores, pinceles, láminas para decoupage y servilletas al mejor precio del mercado. Entrá a artisticaonline.com. Estoy con Moni Domínguez y sé que les fascinan las clases de Moni, porque además, bueno, voy a agarrar el cuadro. Sí. Vamos a ponerlo acá, ¿eh?
para que vean. Mirá, mirá todas las técnicas que vamos a hacer. Tenemos un poco de servilletas, de coupage, inclusive acá en las hojas de coupage. Tenemos acá una técnica que van a ver que hago con aceite de lino. Tengo un poco de, es todo como aguado, ahí hay también servilleta. Estas cosas que son como efectos hechos con sal. Estas gotas que me imaginé que eran como gotitas de agua hechas con dimensional. Es espectacular, acá hay papel, mirá. Ahí hay papel, exactamente. Es todo como una técnica de distintas aguadas. Yo para armar esto, yo saco fotos de plantas. Y entonces con esas fotos voy armando, o sea, no saco una planta completa, sino que voy agregando plantas. Y si la superposición no es tan exacta, no importa en este tipo de cuadros. Me encanta, me encantó. Y siempre trabajando del clarito al oscuro para que no pierda luz. Porque esto lo que tiene es que es como la acuarela. Claro. Yo tengo el blanco, que sería el bastidor, y tengo que ir de luz a sombra. De luz a sombra, claro, eso es lo que para vamos no a aprender perder, un poco. Claro, sí. Vamos a aprender un poco hoy en la clase, agradeciendo también a Alba, porque sí, vas a usar Alba, que, toda ahí este. Que gracias a que los pigmentos de estos acrílicos son tan fuertes, yo puedo hacer la aguada, porque si no tiene mucho pigmento, vas a hacer la aguada y te queda lavado. Y te queda lavado, lo vamos a poner por acá. Acá al final quedó bárbaro, ¿eh? Sí. Ahí está, mira qué lindo. Me encanta, bien. Todos colgados los cuadros, ¿para qué? Para trabajar. Sí. Así que, Moni, ¿vamos a la clase? Vamos a la clase. Lo primero que les quiero mostrar es lo que les contaba, que a veces... Bueno, uso fotografías que saco de revistas como para armar. Están así porque de usarlas mientras pinto. Y les voy a enseñar una parte del cuadro, ¿sí? Y les voy a enseñar unas hojas que son facilísimas, que partimos de un triángulo. Siempre, como digo yo, hay que dibujar lo que veo y lo que no veo. Entonces voy a partir de acá. Voy a dibujar primero la que está atrás. Es ahí. Y esta hoja es facilísima, miren, esto baja un poco y ahí, ¿sí? Borro después lo que no voy a, la parte de abajo, de atrás, ¿no es cierto? Y también tiene como estas hojitas. La de adelante lo mismo, hago la de adelante, voy trabajándolo así, es una hojita fácil. Para que puedan empezar a dibujar un poco. Bueno, lo que nos anime igual puede calcar, no hay problema. Después borramos lo que no usamos y tenemos las hojas, que yo acá más o menos las diagramé. Les voy a mostrar lo que hacemos debajo. Yo una de las cosas que preparé es, por ejemplo, servilleta. Yo guardo todos los recortes que tengo de servilleta. Podría poner cualquiera de estos. Algunos que sean diseños, estampados, cualquier color que se me ocurra. En este caso voy a usar esta, que es diferente a la que usé en el cuadro, pero para que vean que con otra paleta y con otro color puedo armar otro cuadro totalmente diferente. Con el adhesivo para decoupage voy a poner en distintos lugares de mi cuadro, aplico el pegamento, pongo la servilleta, que siempre que la voy a poner de esta manera la tengo que cortar a mano, no con la tijera, porque de esta manera se integra mucho más, y voy de adentro para afuera a pegarla. Así puedo aplicar distintos lugares servilletas combinadas o una sola, lo que ustedes quieran. Otra de las cosas que hice es usar el dimensionador cristal. Hice como especie de gotas. De esta manera voy aplicando en distintos lugares. Y de ese modo, todas las servilletas, bueno, aplicadas como uno quiera, y los dimensionales, voy a pasar al otro paso. Una vez que tengo todo seco, lo que tiene de bueno este adhesivo para decoupage es que es totalmente mate, entonces puedo trabajar directamente arriba. Y voy a usar los acrílicos
de Coralva, que son muy cubritivos para este trabajo, porque como voy a usar aguadas, si no tienen buen pigmento me queda muy lavado. Bueno, lo que voy a hacer es trabajar con mucha agua. Primero les voy a mostrar en el fondo. Voy a mojar un poco y voy a poner colores para el fondo, algunos colores verdes. Trabajo con muchísima agua, sin miedo a poner agua. Siempre cerca de la hoja voy a usar colores bastante oscuritos, ¿eh? Porque después ahí, ¿ven? Llego hasta ahí, llego hasta ahí, ¿eh? Y voy corriendo el agua. Por eso este trabajo lo tengo que usar siempre, siempre, siempre horizontal. Lo que voy a hacer cuando tengo un sector como este es poner sal gruesa. La sal gruesa me va a dar esas especies de ojitos que vemos, que los sacamos cuando esto esté totalmente seco, ¿eh? Porque si no se vuelve a juntar. Bueno, y otra de las técnicas que usé, que les voy a mostrar, es con aceite de lino, como el agua y el aceite no son compatibles, puse aceite de lino en el bastidor en algunas partes, de esta manera, con un trapo, y voy a seguir trabajando con esas aguadas, ¿eh? Por ejemplo ahí, y ahora les voy a mostrar en el caso de la hoja cómo me queda con el aceite. Voy a poner un poco de amarillo con un poco de coral, porque siempre, ¿ven el efecto? Siempre en el caso de esta técnica acuarelada, yo tengo que trabajar primero los claros y después los oscuros. Esto que abre, esa técnica que está también en el cuadro, no sé si lo habrán visto, es abierto con el aceite de lino abajo. De esta manera voy completando la hoja. Esto es todo más o menos la misma técnica. Ahí, y sin miedo a poner agua y sin miedo a poner un poco de sal también. Y quiero que miren el efecto cuando trabajo arriba del dimensionador 3D que dejamos secando. Un placer, Moni, la verdad que me encanta, sí, y que se animen, ¿no? Sí, sí, hacer, hay que sacar fotografías, tratar de copiar lo menos posible, usar las técnicas con una temática, o sea, claro. Puedo elegir, como en alguna oportunidad puedo usar las mariposas de la naturaleza, podemos usar un paisaje, siempre con la foto e ir haciendo técnicas que enriquezcan eso que vamos a hacer, sin y copiar. Además, como decimos, inspirarse, lo que hacemos en manos es inspirarlo. Claro, y colores. Cuando vienen artistas, profesoras como Moni, uno se inspira y te da ganas de agarrar al instante. Hay que hacer eso. Termina el programa y algo vas a hacer, y si seguro. No lo puedes ver por YouTube. Seguro, que tenemos, sí. Qué cantidad impresionante, sí, de cosas, de videos, sí. Para que vean y que se inspiren y hagan. Y las exposiciones, hay de todo, o sea, nadie... Sí, no. Hoy todo el mundo está realmente para hacer, así que... Y aparte de las técnicas, ayudan mucho. Ayudan. Saber la técnica. Claro, hay algunas que dicen no saber nada, pero yo digo, las técnicas son para eso, para que nos ayuden al resultado. Exactamente. O sea, si uno se pone por la nada, pero las técnicas tienen secretitos y eso hace que podamos hacerlo. Me encantó, es divino el cuadro. Así que a pintar, aunque sea chiquitito, arranca, te inspiramos. La verdad que lo que vamos a hacer hoy le va a encantar a todas porque es
coser un portatablet con Claudia Naretti. Divino, me encantó el portatablet, mirá. Así, ¿eh? Pero además, muy acolchadito. Sí, y con tus iniciales, porque era una deuda que tenía. Ay, qué amor, mira qué bueno. Pero además sí. Para viaje. Sí, para con los colores que a vos te gustan también. Y la técnica les va a gustar a todos porque vamos a ir acolchando a medida que avanzamos. Es ideal para quienes están empezando a hacer patchwork. Divina, antes de ir a la técnica, lo que quiero es que vean las telas. Son preciosas. Sí, esta combinación es lo tuyo y el mirá paso a paso es. Lo voy a hacer, si bien va a ser sobre pañolensi, va a ser con estos colores para que veas después el otro terminado. Divino, estas bolsitas, estas cosas que las usas para todo. Dice, Queen, está bordado, miren qué detalle. El sí. Bordado, acá quiero que lo muestres sí. Con las mismas... coronas. ¡Qué divino! Mirá. Hay telas que, por más que tengamos retazos muy pequeños, al combinarlas, te cambian un proyecto. Y con la bordadora, por supuesto, sí. Brother, que ustedes saben que borda un montón de cosas. Hay un montón de bordadoras. Bueno, el botoncito. Vamos al paso a paso. No podemos esperar, Claudia. No, hermoso. Vamos. Vamos a comenzar a armar el patchwork. Voy a comenzar por el del centro. En este caso fue el primero que puse, el que tiene las iniciales. Lo apoyo, en este caso en el pañolensi. Voy a la máquina en puntada recta. Estoy en el panel 1 y es muy importante que la aguja esté en el centro. El centro de nuestra máquina, para que la aguja quede bien, es 3.5. Tengo que tener en cuenta esto. ¿Ves, Hermi, que el prensatelas quede justo en la costura para que pueda avanzar sabiendo que la distancia va a ser la misma en todo el cobertor o el patchwork que estoy haciendo? Ahí quedó perfecto, no necesito levantar la aguja. Todo el tiempo salgo del retacito que estoy haciendo, ¿ves? Ahora coso sobre el pañolensi solo para dar la vuelta y vuelvo a ubicar la máquina siempre teniendo en cuenta la medida que quede la costura en el prensatelas. Bien, ahí llegué al final, corto y tenemos la primer parte, el centro, ya listo. Ahí está. Ahora voy a poner el segundo retazo. Elegí una tela que haga contraste, pero que quede al tono. Lo voy a superponer. No es necesario cortarlo mucho más grande, pero sí tener en cuenta que no sea más chico que el anterior, el diámetro me refiero. Voy a ubicar la máquina. Esta vez voy a coser guiándome por el prensatelas N, pero desde adentro, para que quede mínima esa costura, pero que sirva para unir las dos telas. Entonces ahora lo llevo, ya queda la costura perfecta. Y en vez de hacer vertical, en este caso, lo voy a hacer horizontal. Para lograr poner los derechos y la funda que va por dentro sin ninguna costura, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner, antes de coser, vamos a dejar así, que sería esta la parte de atrás. Bien, la dejamos acá. Voy a hacer coincidir el derecho del bolsillo acá y voy a superponer el derecho de lo que sería esta parte. En una sola vez voy a coser todo. Cuando ya lo tengo listo, bueno, me ayudo con alfileres y voy a hacer esta costura. Todo alrededor. Esto es esto cosido. Hago solo en esa tela, que sería esta, un corte para poder dar vuelta. Y ahora lo damos vuelta. Nos va a quedar así en la primera vuelta. Y ahora lo que hago es dar vuelta. Coso antes el corte que hice y doy vuelta de este modo
y quedó, en este caso no le puse el cordón de contorno que tiene el dermi, pero el objetivo era mostrar esta terminación. Ahí está el otro estuche terminado y queda el derecho para afuera y ninguna costura adentro. Me encanta, bueno, yo sigo con el machetito de ella, pero bueno, no es un machete así nomás. Es una libretita perfecta, Quilts You Go, me encanta. ¿Por qué en inglés? Porque en realidad todo el quilting y patchwork viene también, sí, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, se hace mucho esta técnica, aunque en la Argentina es súper, súper exitosa. Sí, en todos los países, a medida que se van aprendiendo a hacerla. Es tan lindo. Y además me encanta el tema de bordar, por supuesto, y también contarles que todos estos proyectos se pueden hacer en el Atelier Brader, sí, en todos, seminarios gratuitos. Sí, también tienen para usar las máquinas, no tan solo la NX, la 450Q, sino otros modelos. La ScanCut también es de acuerdo a la clase que asistan. O sea que ustedes pueden ir al Atelier de Brader, ahí se pueden, ya ven que se pueden registrar en los seminarios a través de el email, pueden pasar a visitar cuando vienen también del interior. Pueden ir a comprar exterior, sus máquinas también. Pueden ir a comprar sus máquinas. Están todas, las ScanCut, las de bordar y las de coser. O sea que las de bordar son un sueño. Un sueño. Ay, todo, cierto, todo el lugar. El lugar es hermoso, es en Buenos Aires, en Capital. O sea que vengan. Yo creo que mucha gente que nos ve desde todo el país y el exterior cuando vienen, visitan. Sí, ¿no? Es así. Así que bueno, gracias. Y también hay muchos videos. También. Divino, ¿eh? Me lo llevo de viaje. Es tuyo. Gracias. A vos.